Quiero saludar con mucho gusto a Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Manuel, ¿cómo ves el mercado, los rendimientos de tus fondos de inversión? Yo soy tu clienta, por ejemplo, y nosotros clientes de Cibanco, que tenemos portafolio contigo, nos llega todas las semanas correos, por ejemplo, con información, nos tienen muy apapachados, nos tienen muy bien atendidos, no nos dejan solos, no se presentan ahí como que dentro de 4 meses, no. Hay un seguimiento. Tu equipo de trabajo, Manuel, es gente de primera. ¿Qué quiere decir gente de primera? Le gusta su trabajo, lo hacen con empeño, tienen conocimiento, te tratan con una paciencia de verdad importante. Me encanta estar en Cibanco. Pero tú, ¿qué ves desde adentro? O sea, tú, ¿cómo es tu acercamiento con los clientes, por ejemplo, a través de, si no saben nada, ¿cómo les explicas, no? El tema de la inversión y de los fondos y etcétera. ¿Cómo es tu día a día? Buenas tardes, mi querida Fernanda, y gracias por tus comentarios. Nosotros le damos un enorme valor a la comunicación con los clientes, porque hay que dar la cara siempre en las buenas y en las malas, y tratándose de dineros, reconocemos la importancia y el esfuerzo que ha tenido la gente en hacer un patrimonio. Entonces, pues merecen lo mejor en materia de comunicación, en materia de servicio y también en materia de resultados. Pero la pregunta que haces es magnífica, y aparte hemos venido mejorando mucho en el tiempo. Yo llevo 54 años haciendo esto, toda mi vida profesional. Pero lo que he logrado aprender en estos últimos 2 años, no los logré en los anteriores 52. Porque la tecnología me ha permitido tener un acercamiento enorme con mis clientes, enorme. Entonces, desde que entramos a la pandemia, todavía el año pasado y lo que va de este año, lo que estamos haciendo en forma cotidiana es hablar con todos los clientes, por lo menos una vez al mes. Uh-huh. A veces los segmentamos y decimos, a ver, voy a hablar con los clientes que son conservadores, con los clientes que son moderados, con los clientes que son agresivos, y los invitamos a que entren a nuestros Zooms que con tal propósito presentamos. De ahí les hablamos claramente de cuál es la perspectiva. Pero, por ejemplo, ahora tuvimos un mes de enero muy malo, uh-huh, con contracciones importantes en algunos de nuestros fondos, producto de la incertidumbre que generó el Omicron y la inflación mundial y qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y qué es lo que va a hacer el Banco de México. Pero en resumen, tuvimos un mes de enero donde los activos, los precios de los fondos bajaron en forma importante, diría yo. Y lo primero que hicimos fue estar con los clientes. Claro. Es más, el próximo miércoles y jueves tengo 2 Zooms para toda nuestra clientela para explicar enero, qué pasó en enero y cómo vamos, evidentemente, al 15 de febrero. Hoy te diría yo que lo que voy a decir en ese Zoom es, primero, la verdad de lo que pasó en enero y por qué pasó, a dónde vamos y cómo la vemos. Pero yo soy moderadamente optimista. En estos pocos días, 10 días de febrero, fíjate, hemos mejorado. Por ejemplo, y voy a hablar primero de los fondos de riesgo. En el fondo que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores, llegamos a tener algunas pérdidas ligeras. Sin embargo, al día de hoy tenemos una utilidad del 6% en el año, o sea, en 45 días o 40 días. Bueno, pues eso es extraordinario, ¿no? Y hay que cacarearlo. Claro. Yo creo que la Bolsa Mexicana este año, como lo dije, sí nos puede dejar un rendimiento mejor que el de la renta fija.
El fondo norteamericano, que llegó a perder hasta 8%, hoy ya nada más pierde 6.3%, es decir, hemos recuperado el 25% de la pérdida. El fondo europeo, que llegó a perder también 8%, hoy está con menos 5.9%. Ahí ya recuperamos casi el 30% de la pérdida. En el fondo Surasia recuperamos toda la pérdida y estamos tablas. Es decir, vamos en el camino correcto. Y nuestra clientela se ha esperado a ver resultados, no ha salido corriendo porque nos adelantamos, claro, y porque le dijimos, a ver, esto es lo que está sucediendo. Yo creo que no podemos cantar victoria. Todavía nos quedan 2 meses de volatilidades importantes, porque el problema de la inflación no está resuelto. Hoy salió la inflación en Estados Unidos, un horror, 7.5% de inflación en el mes de enero. No, lo que nos va a tocar a nosotros, imagínate. Bueno, eso quiere decir que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas en marzo. Pero aún con todo eso asimilado, nuestra perspectiva es razonablemente optimista. Nosotros creemos que la inflación de febrero va a seguir siendo alta, va a ser lateral, estoy hablando de Estados Unidos, y en la primavera la vamos a empezar a ver declinar. Pero también pienso que eso va a pasar en México. De hecho, ayer salió la inflación en México y salió ligeramente abajo de la de diciembre. Últimos 12 meses en diciembre, 7.36, ayer 7.07. Bueno, pues a lo mejor ya vimos lo peor. Y digo a lo mejor porque todavía un dato no es suficiente para hacer tendencia, pero yo creo que ahí vamos en el camino correcto. Y de esa manera, informándole a la gente qué es lo que esto significa, pues la gente actúa con tranquilidad. ¿Cuál es la clave? La clave es que estés invertido en forma correcta. Si eres un inversionista moderado y tu portafolio es moderado, pues no tienes por qué preocuparte. Si eres un inversionista agresivo, pues estás viendo que tus resultados no fueron tan buenos porque fuiste muy agresivo, pero ya lo sabías. Sin embargo, también tienes el remedio en las manos y es simplemente esperarte. ¿Por qué? Pues porque las bolsas siempre se recuperan. Entonces, ese es el chiste, ¿no? Tener la inversión correcta en función de tu perfil y de esa manera vas a poder ganar más dinero y sobre todo vivir en paz, ¿no? Y vivir tranquilo. Pero vamos bien, los resultados de febrero me están gustando. No creo que recuperemos todo para fin de mes, no. Pero pues vamos en el camino correcto. Esta película ya la hemos visto muchísimas veces. Manuel, la pregunta cabe y ahí te va. España es la segunda fuente de inversión extranjera directa. Estamos hablando de 70 mil millones y de miles de empleos, miles. Hoy el país, el periódico El País, publica que si las declaraciones de AMLO pueden o no afectar la inversión española en México. El País dice que sí, el periódico. ¿Tú qué dices? Mira, yo lamento mucho los comentarios del presidente porque este país lo que necesita es inversión. Y darle de patadas al segundo inversionista más grande que tenemos, ah, bueno, pues simplemente no me parece lo más inteligente. Yo no dudo que alguna de las empresas a las que él se refiere hayan hecho tal o cual. Bueno, pues exhíbelas, cóbrales, penalízalas, porque si hicieron cosas fuera de la ley, pues estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero primero generalizar me parece que no es correcto, y menos al segundo inversionista más importante del país. Entonces, eso es lo que yo no me gusta de este gobierno. Hay una parte donde manejan bien las finanzas públicas, pero no ponen atención en que es importantísimo incrementar la inversión, porque sin inversión no hay desarrollo. Sin inversión no hay crecimiento, sin inversión no hay empleos, sin inversión no hay nada. Y esa estabilidad es muy frágil, porque en el mediano y en el largo plazo
podemos acabar en una gran crisis financiera por no crecer. Bueno, tú sabes, Manuel, para irnos con el contacto de Cibanco, digo nomás así un detallito, porque es como para escupir para arriba, ¿no? La empresa que está haciendo el Tren Maya es española. Ahí la dejo. Los datos, por favor, mi querido Manuel Somoza, de contacto para Cibanco, por favor, para estar cerca de ti y pedirte apoyo. Gracias. Que nos llamen al 55 1100 1586 y con gran gusto aquí los asesoramos. Los ayudamos a que descubran cuál es su perfil de inversionista y les decimos cuáles son los activos, los fondos que deben de tener para cubrir ese perfil. Y estoy seguro que les va a ir francamente bien con sus patrimonios. Somos inversionistas, esta no es una casa de apuestas. Somos gente muy seria y nuestros objetivos son iguales que los de nuestros clientes. Vamos por objetivos de mediano y de largo plazo. 55 1100 1586. Hoy estaba arreglándome en la mañana, mi querido Manuel Somoza, y dije, hoy es jueves, voy a estar con Manuel. Inmediatamente me vino 55 1100 1586. Ya me lo sé de memoria. Así es que llamen. Gracias, mi querido Manuel. Son 20 años de estar juntos. Claro, por supuesto, y vamos por muchos más. No, yo a ti no te suelto y tú no me sueltas. Alégale, y hazle como quieras. Te mando un abrazo, Manuel, gracias. Gracias a ti, Fernanda. Adorable, es un encanto. Bueno, el primer patrocinador de ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos con la historia de Emilio, algo de telenovelas con Carlos Armando Rodríguez, Mexicano Rifado y mucho más. Cibanco presentó.